¿Qué tal, gamers del mundo? ¿Cómo están? Soy Lucas, gamer PY, y les traigo un nuevo episodio de Pokémon Platino. En el episodio pasado lo que hemos hecho fue básicamente terminar la calle Victoria, y en este episodio iremos más o menos a continuar un poco a ver qué es lo que nos espera. Por cierto, que en el episodio pasado también olvidé mostrar esto. Esto, la carta de Oak, escrita en una petición para ti en la ruta 224, para que yo vaya hasta ahí. O sea, esta ruta en la que estoy ahora mismo. Así que, bueno, antes que nada, aquí hay un montón de combates, así que voy a estar adelantándolos todos. ¡Miren esto! No me gusta hablar. Así que dijo mis palabras cautelosamente, pero pueden herir a alguien accidentalmente. Cuando pienso en ello, lo digo. Me cierro. Es por eso que pienso que este cierto Pokémon es tan sorprendente. Este Pokémon que ve los sentimientos de la gratitud de una linda forma. Esa tableta de piedra. Tiene algo extraño que se siente. Ok, estoy de regreso. Sí, tuve que hacer algo, ok. Antes que nada, aquí es donde ustedes tienen que hacer lo de la tableta de piedra. Pues casi que hago, no hay nada, ok. Sí. Ah, Lucas, es bueno volver a verte. Sin ninguna, sin haberte tardado, quisiera que se me hiciese esa tableta de piedra. Ok, fue descubierto en la región de Kanto. Quisiera pedirte ayuda en resolver el misterio detrás de esto, ok. Esto es el lo que está escrito en esa tableta de piedra. Aparentemente es el entrenador que ha puesto sus sentimientos después de crecer como una persona en una aventura. Un entrenador que esta descripción podría ser tú. Sí, de hecho, va bien con eso. Es por eso que te estoy pidiendo ayuda.
has conocido mucha gente y Pokémon. Has experimentado muchas cosas que has compartido que han vuelto una persona a la que eres. Y quiero que sinceramente me digas qué te ha afectado lo más. Dime, ¿para qué quieres? ¿A quién le quieres dar las gracias? Esto sí, sinceramente, podría poner a los chicos. Voy a poner a mis amigos en inglés, obviamente, porque este juego es en inglés. ¿Para qué lo voy a poner en español? A mis amigos. ¿Quieres decir las gracias a tus amigos? ¿Eres absolutamente seguro de eso? Sí. Y ahí, señores, es como se abre este parche de flores. ¡Esta shaming! Esta cosita mona es shaming. Asimismo, señores, esta cosita adorable de ella es shaming. ¡Corre! Y Dios mío, que va, llegaste y es una paja. ¿Qué fue este Pokémon? ¿Está algo conectado con la tableta de piedra? Tú no sabes de Pokémon. Su destino es intrigante. Gracias. Eso debe ser el Pokémon que habla de los sentimientos de gratitud. Has hecho que pudiera verlo, así que tengo que agradecerte de mis propias palabras. Muy bien. Ahora, lo que vamos a tener que hacer aquí es ponerme la bicicleta, porque Dios mío. Esto sí que la paja, miren. Bienvenidos, chicos, al camino del... O sea, este camino nuevo. Miren, este camino es demasiado largo, así que por eso me puse la bicicleta, porque se lo da paja. Ah, Dios mío, la música de Proof Flow Aroma es tan kawaii. Me gusta hacer la música de Flow Aroma, es tan kawaii. ¡Por favor, chico, yo! Y bienvenidos, chicos, al paraíso florido. Muy bien, chicos, aquí es donde tenemos la oportunidad de pelear con Shaming. Así es, chicos, bienvenidos a la pelea contra Shaming. ¡Qué lagazos! ¡Shaming! ¡Nivel 30! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Esta cosa es nivel 30. Big Ball, ve. Básicamente trataré de capturarlo lo más que pueda. Rápido. Uno, dos, tres. ¡Nice! El Shaming fue capturadísimo a la primera. A la primera, no, o sea, ni siquiera me demoré. Yo pensé que esto iba a tardar más. Yo pensé que Shaming estaba a mayor nivel, pero nah. Shaming, el Pokémon de la gratitud. Las flores de su cuerpo salen en el... No me acuerdo que era Bloom. Bueno, sí. Y si es abrazado amorosamente y siente gratitud. Bueno. No le voy a dar sobrenombre. Ya. Eso es todo por esta parte de la calle Victoria. Y no puedo volar. Maldición. Los veo allá. ¿Saben qué? Los veo en ¿cómo se llama este? En Celestic. Así que nos vemos ahí. ¡Estoy de vuelta! Bueno, estamos en Celestic. Ahora más, tengo que recordar dónde está la abuela de Cynthia, porque le debo hablar a ella por un asunto que vamos a hacer en el próximo episodio de Pokémon Platino. Que es secreto. Es, básicamente, es... Bueno, hola, ¿te ves bien? Hice alguna investigación por mi parte desde el problema que tuvimos la última vez. En cuanto a Corona, cómo ha actuado, me ha tenido muy concernida también. Bueno, eso es lo que encontré en el templo. Es un libro y es muy viejo. Déjame leerte un poco. El poseedor del orbe firme invoca a Dialga en el pilar lanza. El guardián del Pokémon guardián del tiempo atenderá la llamada. El poseedor del orbe lustroso invocará a Palkia. La misma cosa. El Pokémon que tiene todas las barreras de las dimensiones dimensión espacial atenderá el llamado. Se dice que la gente hace mucho tiempo llegó a conocer a Palkia y a Dialga, los Pokémon del tiempo y el espacio. Asimismo. Ahora, tenemos que ir al Monte Corona y devolvernos hasta donde no podíamos avanzar antes, que necesitamos cascada. Pero el problema es... ay, que voy a tener que darme toda la paja de llegar hasta ahí. Así que, los vería ya. Nos vemos en un segundo. Muy bien, gente, estamos de vuelta aquí en el Monte Corona. Esto, antes que nada, es para la última parte del juego. Para que veamos en el próximo episodio. Que es conseguir esto, que no podemos venir si no tenemos cascada.
Esto es mejor hacer, eso es hacerlo después de la liga. Y aquí conseguimos el orbe firme, que es para Palkia, digo, Dialga. Y el orbe lustroso, que es para Palkia. Así que chicos, ya saben, yo fui LucasGamerPY. Recuerden comentar, darle su suculenta mano arriba y suscribirse si les gusta lo que hago y quieren seguirme. Y nos veremos en el próximo episodio, en la cima del Pilar Lanza. Así que, adiós gente. Hasta otra, bye bye.